Una de las ciudades menos conocidas de la costa oeste. Linda como ninguna, cuna de Amazon, de Starbucks, de Microsoft, de Boeing. Y el día de hoy estoy contentísimo de poder compartirla con ustedes a través de los ojos de mi hermano, que tiene aquí ya viviendo 13 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que disfruten este video. Así que nada, chicos, bienvenidos a la costa oeste. Bienvenidos al Nueva York, a mí Nueva York, la costa este. Seattle, no es la capital de Washington, ¿no? No. Llegamos a Seattle. On the road, headed back to New Orleans. Driving in the country, best old timey scene. Big birds were singing. Creo que no vamos a necesitar los lentes. Three words written on a paper bag. I miss you, written in a message in black. Thrown in a van, 2,000 miles back. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Nueva York. Bienvenidos a Nueva York, pero de la costa oeste. Le digo Nueva York porque fue lo primero, porque fue la primera ciudad que yo viví. Tenía rascacielos, agua, un mirador gigante, mercados bonitos y mucho turismo. Bienvenidos a Seattle. Hemos comenzado muy arriba, en el sentido posicional y en el sentido figurado. Es uno de los mejores lugares para ver, ¿cómo se dice? El skyline. La mira escénica. Estamos acá en el área de Queen Anne, estamos en el Kerry Park, que es uno de los puntos para dar mejor vista, lo que es, digamos, el perfil típico de la ciudad en revistas, en fotos y bastante turismo también. Es una de las mejores, secretos escondidos, pero también públicos, es cierto. Sí. Sé que muchos de ustedes no han escuchado ni siquiera de Seattle. Han escuchado de Washington, pero DC, no el estado de Washington, que estamos en la otra costa, estamos en la costa oeste de Estados Unidos, en el Pacífico Norte, la ciudad de Seattle. Yo viví un tiempo en esta ciudad, por eso la conozco un poco, y es una ciudad muy linda y poco explorada y conocida. Ustedes, si entran a YouTube, no van a ver mucho sobre la ciudad, y la arquitectura aquí pues puede ser tan bonita como cualquier ciudad histórica de Estados Unidos. Y aparte, con lo que le hago a mi hermano, es que es amigable en el tema de la exploración, porque lo puedes hacer en transporte público, todo. Tiene tren, tiene buses, tiene hasta ferries. Así que tenemos un buen sistema de transporte público que te ayuda a llegar a cualquier sitio que tú quieras. O sea, no tienes que tener auto. Yo he tenido la suerte de, no necesito tener auto, no necesito manejar para poder desplazarme en Seattle. O sea, es facilísimo. ¿Cuántos años tienes aquí ya? Ya tengo 13 años. O sea, ya hasta ahora lo manejo. Bueno, tampoco me han aprobado el examen no de manejo. No sé si salgo de orgullo, pero... Miren, esto era un establo. Y ahora es cochera, así que ha mantenido la estructura original. La arquitectura de Seattle, al menos en esta área, te puede enseñar la historia, porque tiene sociedad desde que comenzó la, digamos, expansión demográfica y urbana hasta casas que han sido recién construidas hace un par de años. O sea, tienes de todo. Claro que vivir por esta área es bastante caro. Se nota. El tema urbano, música. Literalmente todos nosotros nos tenemos que adaptar al tema de sube y baja, cuesta arriba, cuesta abajo, inclusive el tema arquitectura. O sea, vas a tener un montón de edificios que parece el primer piso, pero no, además tal vez el cuarto piso. O sea, depende de dónde salgas. Como este de acá, que miren, estamos inclinados en un ángulo de 45 grados, quizás, ahí también pueden ver. Entonces, claro, van apareciendo pisos de acuerdo a bajando la calle. Claro, y mientras más bajas, más casas, o sea, y también, o sea, puedes tener más edificios. O sea, en algunos casos dice yo tengo sótano, pero no es sótano, porque simplemente eso, o sea, es la parte del primer piso de tu casa del otro lado de la colina. Claro, por ejemplo, acá sería el primer piso, aquí. Claro, aquí. Aquí está el piso, pero si bajas, la colina sigue bajando y acá aparece otro piso, que ya sería el primer piso. Claro, y eso que podría ser el primer piso, pero no, si sigues al lado y vas a la izquierda, está la entrada del edificio, o sea, que realmente es el primer piso. O San Francisco, no sé, caer.
Esas tomas no son fáciles. Pero todo está inclinado. ¡Aloha, güey! ¿Eso ha ayudado a la ciudad o ha empeorado? Sí y no. O sea, lo que pasa es que hay mucha gente que lo usa simplemente porque es accesible, pero no sabe cómo usarlo. Y además no sabe realmente cómo navegar las calles. O sea, que puede ser bastante inseguro, especialmente para los que están manejando. Porque si alguien dobla o hace algún tipo de maniobra cuando se está manejando una de estas cosas eléctricas, realmente, o sea, puedes dañar a alguien por el tema de ignorancia, no saber cómo navegar. O sea, nunca has hecho, lo estás haciendo ahora simplemente porque está disponible, terminas cagándote tú. Raro. Gente, acá no cruzan en rojo, ¿eh? No siempre, o sea... Y te molesta, mi hermano. O sea, apta. Miren, esta es una orca, ¿eh? Orca aquí, orca aquí. ¿Y por qué hay orcas en todos lados? Porque este es el área del Pacific Northwest, o lo que es el noroeste pacífico. Hay un montón de orcas, ballenas y otro tipo de... Es el Pacífico, así que tenemos una diversidad marina bastante espectacular. Y espérate. Y para que se den cuenta lo orgulloso que están esos orcas... Orca Card. Hasta la tarjeta del tren es Orca Card. Para que vean. Hay gente que vamos, o sea, y lo que tiene Seattle, la diferencia de Nueva York, o sea, aparte del tamaño, es también que acá tienes el tiempo de explorar. Tienes suficientes cosas para poder ver en una sucesión de días y no sientes esa necesidad de correr. Oye, tenemos que ir a este sitio, tenemos que hacer eso. No, porque, o sea, te da tiempo. Te da tiempo de disfrutar, sentarte, tomar un café, tomar un trago, comer. O sea, puedes compartir el tiempo de una manera más, sosegada. Para que vean lo grande que son los estados aquí en la costa oeste, ¿eh? En toda la costa oeste solamente hay 3 estados: California, Oregon y Washington. Washington, el tamaño es 5.179 kilómetros cuadrados. Nueva York es 782. O sea, Washington es casi 5 veces más que Nueva York. 1963, para celebrar, o como parte de la celebración de la Feria Mundial, que fue en Seattle. No, una de las pocas actividades que realmente que hizo relucir la ciudad en los 60. Aparte, cómo se llama, de toda la cultura, la música y otros aspectos que vamos a ver, ¿no?, a lo largo del video. Keep going farther. Oh, esto parece un carro antiguo, ¿verdad? Es antiguo, es del 63. ¿63? 1963 comenzó, se construyó el monorail simplemente para poder conectar el Space Needle con el centro de Seattle. Lo he considerado downtown, estamos... Escúchame, el sistema de transporte de aquí, de Seattle, es bastante eficiente y moderno y limpio. La Orca Card es una especie de MetroCard que a mí me ha costado por el día $8. También es un pase mensual. Es regional, quiere decir que puedes usarlo con todo el transporte público, ya sea ferry, buses, el monorail que lo acabamos de tomar y el tren elevado. Así que te conecta por todos lados, entre condado y condado, ciudad a ciudad. Por eso que Seattle es muy explorable. Estamos en el centro de la ciudad. Estamos en el equivalente al distrito financiero de Seattle. Es muy parecido allá, solamente que acá las avenidas son más amplias. Mucho edificio, mucha gente caminando, mucho negocio. Es similar, ¿eh? Súper. Hasta huele igual. Ah. Hasta huele igual. Y también ahí está la policía, ahí está. El mercado atrás tiene más de 110 años.
es el Pike Place Market. Estamos cerca del muelle de Seattle y esta zona de acá es histórica. Vamos a encontrar el primer Starbucks, por si no lo sabían. ¿Por qué estamos haciendo cola? Para entrar a lo que es el primer Starbucks que abrió en los 70s, ¿no? Empezó como el negocio de vender café y no solo eso, café, sino también otro tipo de especies para café y bebidas calientes. Al frente ven toda esa fila de aquí, que es casi una cuadra de fila. Pues es supuestamente el Starbucks original, o el que queda, o de los primeros que hicieron es el que queda y es el que mucha gente viene. Y la cola es de aproximadamente una hora. Y no vale la pena. Ok, no le hagan caso al Henry de ayer, ¿eh? No quería esperar, está impaciente. Hemos vuelto, son 8 de la mañana. Y ya hay gente esperando. Ya no se molesten, ¿eh? Pensaban que no iba a entrar. Oh, escúchame, ya vine acá al Starbucks ya. El Starbucks es el primer Starbucks. Tírame la data. Sí, nada, este pata, Howard Schultz, en los 80s, como que revolucionó la historia del café. O sea, básicamente como que transformó cómo eran los cafés en Estados Unidos y para expandirse lo rechazaron 242 veces en los bancos. Y imagínate qué tan fuerte es el tema de Starbucks en Estados Unidos, de que solo en Manhattan hay más Starbucks que McDonald's, más de 200 Starbucks. Claro, la cultura del café es fuertaza, ¿no? Sí, claro, y aparte como que rompió todos los estereotipos, porque dentro de los miles de los cientos de inversionistas que lo rechazaron, por ejemplo, está la historia de Shaquille O'Neal, que lo rechazó porque dijo que los afroamericanos no tomaban café. O sea, claramente fue un error. Entramos al Starbucks. Sí vale la pena, hagan su filita. La verdad que es interesante. ¿Por qué es interesante? Primero por la estructura, el techo, las cajitas que están por arriba. Es un espacio muy pequeñito, no te quedas ahí más de, si el café te lo entregan rápido, más de 3-4 minutos. Y venden souvenirs, está la plaquita diciendo que es el primer Starbucks o el más antiguo que hay ahorita y lo abrieron en 1971. Y lo más interesante que saqué de esta visita al Starbucks fue el cerdito o la cerdita Rachel. Rachel fue construida para recaudar fondos porque en el año 1971 parecía que querían destruir el mercado y la única manera era haciendo un cerdito, chanchito como le decimos, para juntar dinero y que no lo demuelan. Entonces en el 86 un escultor inspirado por el cerdito, ganador de un premio vecino en una isla cercana, pues esculpió a Rachel. Y la pusieron aquí. Ahora hay dos, Rachel y Billy. Y entre los dos, anualmente recaudan $20,000. O sea que entre ese chanchito, ahí. Pero los pasos sí es verdad, ¿eh? Mira, no sé si se los han sacado o tú puedes pagar y poner uno de estos y poner tu nombre. ¿Ven? Estos son los pasitos de Rachel y salen nombres. Bruce y Michelle Fisher, 2018. Ya lo hicieron negocio. Ajá. The Seagulls Family. Miren. Y estos pasitos los puedes encontrar por toda la ciudad. Y aparentemente, pues, puedes poner tu nombre. Ah, y lo de los pasos es también para recaudar fondos. Así que puedes encontrar pasos de Rachel por todo el mercado con nombres de distintas familias o mensajes. Bueno, al final sirvió a su propósito, Rachel. Estás trayendo dinero y rescataron el mercado. Felizmente, una preciosidad. El mercado de agricultores, se dice, ¿no? Agricultores. El mercado de agricultores más antiguo de Seattle. Y aparte, una de las paredes más curiosas que existen en el mundo, diría yo. No, este mercado es súper, súper chévere, ¿eh? Entrando al mercado, van a ver un puesto de pescados donde hay mucha gente parada esperando con sus teléfonos. Y es que se han ganado una reputación de histriónicos. Los tipos tiran el pescado de punta a punta y es un espectáculo. La verdad que yo he venido acá y es interesante cómo lo agarran y que no se les caiga. A veces se les cae.
venir esta temporada. El mercado es gigante. Yo solamente sabía del piso de arriba donde está todo el tema turístico, pero tiene absolutamente de todo, librerías y cosas que no puedo describirlas en español. Pero miren esto. Juegos. No sé cuántos años tendrá, no lo puedo tocar claramente. Todo es chicle, miren. Chicle, chicle, de todos los colores, todos los sabores, de todos los años. Muchas de estas cosas pues fueron sacadas durante la pandemia, pero ha vuelto con fuerza. Es una de las paredes más asquerosas y curiosas del mundo. Interesante. Puedes venir acá a dejar tu chicle. Hay de todos los países y puedes encontrar de todo. Acá hay como un DNI. Miren esto, parece que si fuera una cascada de chicles. Absolutamente todo está cubierto con chicles. Algunos han sido más intrépidos. Han dejado su chicle bien arriba. Han hecho figuras, escrituras. Pero es un pasaje que está lleno, ¿eh? Hay mensajes de todo tipo. Pueden encontrar aquí. Bonitos. Han debido ser buenos chicles porque aún huele a chicle. Huele a dulce. qué raro, la verdad que sí, pero tiene muchos años. Yo vine aquí en 2015 y estaba esto ya, ha sobrevivido. ¿Acá hay teatro acá adentro? Hay bastante, ahí tienes, o sea, un montón de producciones independientes, o sea, no es Broadway, no es Off-Broadway, pero son un montón de productores, escritores, o sea, que tienen un montón de talento y están tratando de hacerla bien. O sea, y realmente, o sea, si no puedes hacerla en la costa este, en Nueva York, definitivamente ese es un lugar para empezar porque hay bastante arte y hay bastante soporte para ese tipo de arte. En Seattle. Bien. Ahora estamos yendo a la parte del waterfront. Como les decíamos, pues no es que haya millones de cosas para hacer, pero sí cansa, ¿eh? Las cuestas y subir y bajar cansa un poquito. Así que hay que tenerle paciencia a esta ciudad que es. ¿Te acuerdas que estaba aquí el viaducto? O sea, esta vaina que era como una especie de freeway elevado. Lo quitaron, pues, o sea, ya hace creo que un año o dos, recuperar todo lo que es el waterfront, toda la que es la vista este de acá. Ya quedó bien bonito, ahora que lo están haciendo construcción. Claro, para que tengan una idea, esta parte tenía, mi hermano dijo, una vía expresa, una vía rápida. Se la quitaron para ganarle terreno a esta parte y que la vista mejore. Es parecido a lo que podría ser el Hudson River Park en el oeste de Manhattan. Pues ahora tienes muchos negocios, aquí salen todos los ferries, llegan cruceros. Entonces se ha recuperado una zona preciosa, ¿ven? Y todavía no la terminan, así que eso tiene para un buen rato más. Pero eso, Seattle está cambiando muy rápido, muy rápido. ¿Ven todos los edificios ahí? Algunos de ellos no estaban hace 2, 3, 4, 5 años. Está creciendo. En este momento estamos yendo a Columbia Tower, que tengo entendido que es un edificio más alto en esta zona de Seattle y tal vez de toda la costa de esta parte del Pacific Northwest. ¿Ya ves? Entonces, claro, el Empire State, casi te das cuenta que Seattle está rodeado de agua, rodeado de agua. El lago Washington es casi un océano, es gigante. Y después tienes el Pacífico Norte aquí. Así que de aquí se ve absolutamente todo. También tenemos el lago Union, que está, digamos, un poco más para allá. Vamos a verlo en un rato. Y aparte de eso, tenemos la entrada al mar, el de todo ahí. Y es por eso que aquí es súper húmedo. Es súper húmedo, ¿no? Miren, de
densidad poblacional. Seattle es grande, pero solamente viven 733 mil personas. Si Seattle lo comparamos con Manhattan, que es comparable, Manhattan vive en 1.3 millones. Así que la densidad de Manhattan es, pueden notar, ¿no? Todo es hacia arriba en Nueva York. Brooklyn tiene más de 2 millones y Queens tiene 2.5 millones de habitantes. Mira, acá podemos explorar los barrios. Acá podemos ver todo lo que hay por aquí para hacer. ¿Qué lo has visto? Ya lo vimos. Esto sí nos falta ver. Uh-huh. Y Glasswork es bonito, pero solo es chiquito. Miren, miren ahora. Han sido los 25 dólares mejores invertidos hace mucho tiempo, ¿eh? Es tremenda la vista. Acá te puedes dar cuenta todo. Y todo está chiquitito, así que estamos en el lugar más alto de toda la ciudad. Y esto es un poco de cosas que se pueden hacer en la ciudad. También desde aquí arriba se dan cuenta lo verde que es este lugar. Por eso le dicen la ciudad... ¿Cómo? Esmeralda. La ciudad esmeralda. La ciudad esmeralda o también la ciudad siempre verde. Evergreen State. En cada caso es Washington. Casi todo Washington es así. Aquí en Seattle. Depende, tienes de todo, pero en general es bastante educada. O sea, la gente cuando estás, entras al bus te saluda, buenos días, disculpa, permiso, gracias. Es bien abierta, ¿no? Es bien abierta, pero también hay un punto, ¿no? Yo te veo a ti como neoyorquino o persona que viene de Nueva York, parece que como todo aprieta, ¿no? Estamos pegaditos. Es normal porque tú eres mi hermano, pero en una situación en la cual estás con alguien que no conoce, la gente aquí respeta mucho el espacio personal, que es, para bajar una distancia es más o menos un brazo. El brazo de la persona. Son amables, pero respetan su espacio. Claro, claro. Es un tema... cultural. Cultural, de esa área. Claramente no podíamos irnos o cerrar este video. Estamos cerca de la casa de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, en Seattle. Porque su casa donde él nació está en la loma lejos. Esta es la casa de Seattle. Y el parque donde iba a tocar se inspiraba. Vamos a ir a esos dos lugares. Quizás hay gente, ¿eh? Bonitas las casas. Venga, atrás. Bueno, atrás es un memorial en honor a Kurt Cobain, que su casa está acá al costadito. De hecho, donde lo encontraron muerto. Entonces, este parque se llama el Vireta Park, que estamos al este de Seattle, junto al lago Washington. Y la verdad que el barrio es hermoso. Kurt supo elegir dónde quería pasar sus últimos días. Y estas dos bancas, pues, como están al sur de su casa, le hicieron un lugar para traer, pues, para pagar sus respetos. Miren, ven. Le dejan mensajes, partes de canciones, notas, flores. Allá está la otra banca. Esta es la otra banca, donde también le dejan flores, cerveza y muchos mensajes. ¿Dónde está la casa? No, para allá. La casa de Kurt Cobain. Pensé que se hizo mi casa. Aquí estamos acá al costado. Está acá. Ahora tiene nuevos dueños. Por lo que sé, esta casa, el último que hemos hecho, se vendió. El sitio es histórico, pero realmente no es un museo, así que tenemos que ser bastante respetuosos si vienes acá. ¿Esta de acá? Sé que pusieron, todo Uy, tiene como sensor de, ¿viste? Claro, obvio. Porque mucha gente quiere venir y tomarte fotos, hacer toda la experiencia de Kurt Cobain. Pero si quieres la experiencia, ve a Aberdeen. Ahí es realmente donde tienes que ir. Ahí tiene toda la inspiración y todo el tema grunge creció bastante. Ahí es donde creció él, ¿no? Claro, y el grupo que se unió para hacer Nirvana eventualmente. ¿Qué hay en Aberdeen? Un Walmart, la mitad del downtown, que es chiquitito, está cerrado porque no tiene negocio. Y la casa. Y alcoholismo. Eso es lo que vas a encontrar. No voy a decir otras drogas porque no me quiero meter en problemas, pero cada pueblo y cada zona tiene sus propios problemas. La casa está completamente cubierta, así que no te dejan ni un poquito para que la veas. Tiene esa pared de plantas que prácticamente no te deja absolutamente nada. Y era, supongo que habrá sido porque mucha gente habrá querido entrar para curiosear. Pero es interesante la movida de la música de aquí de Seattle. Foo Fighters, Pearl Jam, Nirvana en su tiempo. Y tiene sensor de movimiento, ¿eh?
Te acercas un poquito y suena algo. Seattle es gigante, ¿eh? Hay muchísimas cosas más para hacer, pero con el poco tiempo que tengo no lo puedo hacer justicia a una ciudad tan linda. No solamente la ciudad, tiene lagos, ríos, montañas, mucho verde, islas por todos lados. Yo viví aquí en el 2015 y 16 y la verdad para mí fue una de las ciudades más lindas que he vivido en mi vida. Tiene de todo. Tiene comida, tiene gente, tiene noche, tiene música, tiene lugares para ver. Siempre he pensado en volver aquí a vivir, ¿ve? Pero es una decisión pues interesante, porque acá viven mis dos hermanos. ¿Cuál fue tu choque cultural más grande cuando llegaste aquí? Creo que como acá casi todos los peruanos es la comida, o sea, lo primero es el tema de la comida. Me chocó bastante el tema del frío. Uy, sí. La comida, el frío y el tema de que por más que había aprendido inglés antes de venir, no era el inglés que había aprendido. A mí, ¿sabes? Yo viví aquí un tiempo en el 2015 y a mí me chocó muchísimo el tema de la marihuana. Primera vez en mi vida que había estado en un lugar donde se fumaba abiertamente, claro. Y no lo comprendía, pues no lo dimensionaba todavía en mi cabeza. Si algún día no saben qué hacer y están en Estados Unidos, creo que es una de las mejores opciones para visitar. 5, 6, 7 días, yo creo que les va a faltar tiempo. La ciudad de Esmeralda, la ciudad del eterno verde. Es preciosa, ¿eh? Nos vemos, chicos. Espero que le haya hecho un poquito de justicia a esta ciudad. Suscríbanse, comenten.